no asturiano con un escalador de las características, al menos en la montaña del Tarangu. El público García, aquí. Le cuesta García Quesada, le cuesta Mancebo, ¿eh? El público que acrecenta aún más el espectáculo en la vuelta. Durísimo, ¿eh? Ahí va a llegar Nozal ahora, vamos a ver a esa zona tan dura. Ahí está efectivamente, como decía Iñaki, García Quesada por la parte izquierda sufriendo. Valverde con buenas sensaciones, siempre bien pegado a la rueda de Roberto Heras. Luis Pérez en la parte interior. También ahí Gómez Marchante que se retuerce, llega a la zona dura de nuevo para ellos. Uy, Marco Serrano, Ferrío, sufriendo muchísimo los dos en este ascenso, que han perdido contacto con la cola del Mancebo, grupo de Mancebo, cuidado que se está dejando ir un poquito Mancebo, porque Nozal está aguantando ahí bien el ritmo. Observen ahí Mancebo que está perdiendo alguna posición, sabe que tiene que sufrir a unos metros. Es mejor irse solo que acompañado, sí, pero bueno, también el esfuerzo es duro para todos y a lo mejor no tiene esa explosividad y prefiere aguantarse, ¿no?, con Carlos que le conduzca. Bueno, pues corona ya también, como pueden ver. Santi Pérez, 10 segundos desde que ha pasado el puerto, el asturiano del conjunto Fonac. Ahí está Carlos García Quesada y sufre también Gómez Marchante ahora, le queda poquito ya para coronar. Ahí va Alejandro, ahí va Alejandro, ahí va Alejandro, efectivamente. Cambio de ritmo de Alejandro Valverde. Roberto Heras que no quiere perder, solo el corredor bejarano de Liberty puede aguantar ahí ese cambio de ritmo de Alejandro Valverde, que probablemente quiera lanzarse efectivamente también en un rápido descenso hacia la línea de meta. 33 segundos la diferencia para los hombres de cabeza, unos 37 han pasado. Más progresión que cambios de ritmo. El abulense del conjunto CCC son los tres primeros de la clasificación general de la carrera y ahí van los tres juntos en la ascensión a este alto de Monachil. Por eso comentaba la importancia que hubiese tenido para Cas de Par como todos los días de haber tenido un hombre en la escapada. Tiene esta circunstancia y sabes que va a tener un colaborador. Sobre todo, no por el mero hecho de tener un colaborador, sino sobre todo porque Alexander Vinokurov y Akasechkin, por lo tanto, va incrementando esa diferencia de los 10 segundos. Hemos pasado ahora a los 17. Y cómo se retuerce también ahí Valverde, cómo se retuerce Carlos Sastre en esta parte final de la ascensión a Monachil. El público que les anima, que les lanza también para que se mantengan en la lucha por esta Vuelta Ciclista a España, que está poniendo en jaque de nuevo Alexander Vinokurov. Carlos Sastre se ha quedado cortado y ahora ya Alejandro le saca 6 segundos a la abulense del equipo CCC. Ahí va coronaria Danielson. Vamos a ver con cuánto tiempo, pero insistimos, la presencia ahora de tres. Y Gómez Marchante que pasan a 35 segundos, como pueden ver. Y vamos a ver ahí Alejandro que estaba haciendo un esfuerzo tremendo para entrar. Fíjense bueno, cómo sabe que aquí puede solucionar. Contrarreloj y buscar en algún momento alguna fisura por parte de sus rivales. Evans ahí parece que se retuerce un poquito más para mantenerse. Ahí está Barredo, carrerón, ese ataque que ha hecho y ahora ha metido en el grupo de los favoritos. Recuerden que Mosquera, que es el quinto en la clasificación general, viene ahí con algunos segundos perdidos. Ahí estamos viendo de nuevo a Cúnego, cómo salta encima de la bicicleta. Siempre moviendo con agilidad, con ese estilo característico de los grandes escaladores, como es este hombre. Un hombre que ha buscado victoria de Mosquera, etapa que llevaba justito, se ha descolgado, pero intenta y aguantar como está sufriendo Cadel Evans para no perder. Un momento, Juan Carlos, porque vemos coronar a Manolo Beltrán. Vamos a ver las diferencias, porque está ante otra gran oportunidad. Y la verdad es que es un corredor que se merecería una victoria de etapa en la Vuelta Ciclista a España después de tantos años. Ahí a punto de coronar Monachil también, como pueden ver, Damiano Cúnego, que va a pasar aproximadamente a 16 segundos. A 16 segundos, Damiano Cúnego, poco más de un kilómetro, ¿no, Pedro? De bajada técnica. Sí. Ojo, ojo ahí, que el ataque de Carlos está siendo duro, como pueden ver. Efimkin también cede. Ha cedido Efimkin, el corredor del conjunto que es de Parn. Con muchísimo público, no falla nunca, Monachil. Es un puerto que gusta mucho a los aficionados y muchos se acercan ahí a ver el paso de la carrera. Ahora va a tener un descansillo, yo creo que esto, no, de hecho no corona, va a tener un descansillo, una bajada de 300. Y ahí tienen, Evans que está en el escenario perfecto, ahí agazapado en el grupo, a rueda, pero es lo que comentamos, alguien tiene que hacer algo porque es un corredor que en la contrarreloj puede ser peligrosísimo para el triunfo en la Vuelta Ciclista a España y corona Monachil. Voy a intentar de vous trouver le profil de l'étape. Vous inquiétez pas, ça arrive, vous voyez là en haut à droite de l'écran. Donc là ils sont là c'est le haut du col, voilà hein. Là c'est le haut de la difficulté, voilà. Adam Yates part seul à 25 km de l'arrivée et passe seul en tête à l'Alto del Purche. Derrière lui, Alberto Contador et Miguel Angel Lopez ont attaqué et rejoint Romain Bardet. Les trois hommes sont désormais en chasse du Britannique. Dando a 24 km de la ligne de meta.
Landa en persona tenía que tomar la responsabilidad de perseguir al danés, perdiendo terreno entre otros Dylan Teuns, uno de los cinco mejores de la clasificación general. El amarillo iba a volver al grupo de favoritos comandado por Landa, pero Fuglsang no se rendía. Nuevo ataque, esta vez respondido de cerca por su principal rival en la clasificación general. Solo resistían Jack Hake, Brandon McNulty, Marsoulet y sufriendo también John Izaguirre. En el grupo perseguidor, ya distanciados, Caruso marcaba ritmo para sus compañeros Dylan Teuns o Pello Bilbao. Arrancaba Brandon McNulty, ya cerca de la cima de esta subida al Purche. También valiente el joven norteamericano del conjunto Emirates. Sin embargo, el movimiento importante llegaría en el repecho final del puerto. Se iba Jack Hake, le intentaba seguir Fuglsang y Landa se quedaba también a rueda del corredor danés. Los que perdían contacto eran McNulty e Izaguirre. Sur la zone Quadoc et c'est dans les tout derniers mètres que Jevine prend le meilleur sur l'américain. Les 10 points de...